en mi memoria el grato recuerdo. Buen día, amigo. ¿Qué tal, compañero? Andamos en embarcaciones diferentes hoy. Hoy vamos a hacer una de convoy. Pero todos juntos, para que entren más espectadores de Pesca Magdalena, estamos en las dos lanchas. Con Barcho. ¿Cómo andaba, Barcho? ¿Todo bien? ¿Qué gorra clavaste? Nah, de Walter. Más o menos. Y con nuestro amigo Walter. Hola, amigo. Buenos días. Venimos en las dos lanchas para que podamos estar cómodos dándole al mimoso hoy. Ya que pescamos bagre. Tenemos buenos recuerdos acá. Esta es la zona donde usted sacó el de 8 kilos. Ojalá tengamos suerte y pinchemos alguno lindo. Usted hizo buenas pescas acá, porque pejerrey con aquel sujeto también han hecho buena acá. Buenos recuerdos de sí, la verdad que sí. Y no, la ex boya, porque no termina de cambiar. Nos pusieron un espeque ahora. Pero bueno, la zona es esta, así que... Vamos a... Lugar de, indicado. Vamos a pescar con las lanchas cerca a las dos para así podemos... Como bien por acá, cosa que pinche los dos vos. Por el metro. Total, el bote en el metro. Cosa de poder filmar todo. Y va a ser un show, porque si nos tira para la izquierda acá, lo van a tener que sacar ellos. Con la, les vamos a pasar la caña a ustedes. Ya Barcho está collerando la doble acción. Bueno, va a ser cuestión de pescar algo nada más. Sí, vamos a ver que nos pase la carnada, porque ellos tienen la carnada. Nosotros lo vamos a tener que traer para este lado al pescado, ¿eh? Para este lado, porque se nos llega para allá y le vamos a tener que pasar la caña a aquellos para vamos que lo saquen. Vamos a empezar a preparar los equipos y... Come on, baby. Vamos a aclarar una cosa, para cuando ponen multifilamento nuevo en los riles, tienen que devanarlo. ¿Qué es devanarlo? Tienen que soltarlo todo con la embarcación en movimiento, largar todo el multi al agua y después empezar a recoger. Así viene bien tenso. Si no, se monta mucho y podemos cortar en el tiro. Eso solamente cuando cargamos multi nuevo. Ahora devanamos el mío. Quedó bien devanado. Es nuevo. Lo tenía preparado para el dorado, pero bueno, se presentó la pesca del bagre primero, así que tendrá que debutar con un bagre hoy. Bueno, ¿y a usted devanó también? Así es, amigo. ¿O todavía no? A ver si nos pasa lo que nos pasa. ¿Nos hacían devanar en el norte con unos señuelos, con unas cucharas? No lo traíamos nunca. Hoy vamos a estrenar un equipito de surucho. Bueno, esperemos vamos tener suerte. Le vamos a mostrar a la gente y le vamos a hacer una oferta también. Bueno, vamos entonces. ¡Vamos, Barcho! ¡Vamos! En vivo le estoy ofreciendo el cañero usado de esa caña. No van más esos garrotes. Viene muy por el aire. Un mimosito. Un mimosito vendría a ser. Muy bien. Está. A ver. Guarda el bote, compañero. Un pichón de mimos. Que estamos a 11 kilómetros para... No. Acá la más práctica. Ahí. Nos tiramos al otro. Haríamos esta. ¡Pum! Y caeríamos. Compañero, ¿nos lleva usted si se nos pincha el bote? Ya hice un trasbordo. Dos trasbordos hice. Así que vamos. Bueno. Ahí estamos. Muy bien. El primer mimoso mini. Lo vamos a dormir para que siga creciendo. Así Ricardo es. Ricardo Gallina de Lanús. Ahí está. Ricardo Gallina para vos, hincha de River, seguro. Esa es una buena señal, eso, porque. Mata al papá. Tienen que estar los demás. Sí, sí. Así es. Lárguelo bien, maestro, que va a pegar la vuelta y nos vamos a tirarlo más para allá. Muy bien. Dale. Un clavado, ahí va. Muy bueno. Muy bien. Así arrancamos, compañero. Listo. Bien, Marcho. ¿Vamos por lo más grande? Sí, papá. ¿Qué dice, compañero? Sí, acá esta es la zona que paga. Recién nos avisaron que en el pozo de piedra donde pescan corvina, que nosotros sacamos los. Donde estuvimos. No había mucha actividad. En el programa anterior. Así que pasamos de largo el pozo de piedra y nos vinimos
bien adentro. ¿Qué pasa, amigo? Aparentemente estamos estrenando la caña de Filipo. La embarcación de aquel equipo está afiladísima. ¿También? Pero mi mozo, en fin, que es lo que vinimos a buscar. Por algo vinimos a esta zona. Y si están los chiquitos, están los grandes. Tienen que estar los grandes. El Piti con el segundo bagre de la mañana. Ahí está. Mediodía ya. Muy bien, amigo. Muy bien. Para Emilio Fabián de la Justina, nuestro amigo el Cabezón. Para Emilio, que nos salió a defender en un video. Más conocido como el Cabezón López. Es Emilio Fabián de la Justina, conocido como el Cabezón López. ¿Cuánto vale eso? Lárguelo por acá, lárguelo que los amigos. No, de... no, amigo, vamos. Sí, sí, vamos acá, vamos, venga, venga. Para que lo vean bien los amigos de Pesca Magdalena. Bueno, ese es un bagre de mar. Emilio Cabezón, la Justina. Lo devolvemos sin cortarle las chuzas ni nada. Para vamos, que para... siga teniendo su arma. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, amigo. Tranquilo, ya te vas al agua. ¿Qué querías? Qué lindo pinchazo. Ahí está, muy bueno. Bueno, ahí vamos, con dos chiquitos. Bien, buena actividad en esa embarcación. ¿Qué pasa con esta lancha? Que... ¿Qué onda? No, y lo que pasa que esta... Últimamente, vinimos al peje la otra vez, no sacamos ni uno. ¿Y le está faltando barro, le está faltando barro. Ahora le vamos a dar. Ahora lo vamos a poner en sintonía a esta lancha. Don Domingo, carnes y fiambres. Te espera con el pescado y los mariscos más frescos. Carnadas a pedido. Por supuesto, también vinos, fiambres de calidad y la mejor carne de novillito de la ciudad. Y como siempre, la buena atención, tratando que nuestros clientes lleven a su mesa lo mejor para su familia y amigos. Don Domingo, en Calle Lavalle, entre Irigoyen y Maipú, Magdalena. Casa Rizo. Forrajes y materiales para la construcción. Ferretería y gas. Teléfono 45-25-49. Casa Rizo, en Goenaga 699, Magdalena. Parece, Walter, que esta noche tenemos que prender la parrilla nosotros. Sí, sí, sí. Estaba a prender fuego. Lo voy a llevar a mi asistente. 3-0. ¿Eh? Muy lindo bagre. Pescado por barcho. Demostrando la actividad que tenemos en el Río de la Plata Sur, en Magdalena. Estamos adentro del río. La costa la tenemos más lejos. Esta es la pesca que hacemos en esta zona cuando las condiciones climáticas lo permiten, el viento generalmente menos de 12, 14 kilómetros para tener una jornada agradable. Lindo bagre, Barcho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, amigos? Creo que por lo que vi se desenganchó. Se desenganchó y Barcho lo agarró con el copo. La pasada. Muy bien. Antes que se escapaba, si no. Se escapaba. Ah, bueno, Barcho, mitad con caña y mitad con copo lo pescó. Ahí estamos. Ahí lo vamos a dedicar para nuestro amigo Ezequiel Alberto Ibarra de La Plata. Ahí está, para él. El bagre pescado por Barcho, el tercero de la jornada. Estamos mejorando el puerto. Muy bien, Barcho. La devolución de Barcho. Gracias. Ahí va. Listo. No son las devoluciones más sutiles, pero está corriendo. Estamos corriendo riesgo nosotros en esta.
Son todos devolvibles esto por el tema de que vienen con el anzuelito bien agarrado de la boca, ya cuando vienen tragados. Bueno, estamos con el mate y la galleta la trae con el amigo, ¿no? Esa, amigo. Continuamos con más pesca al Magdalena. El piti y después la galleta esa que vieron anteriormente. Cambio. Vamos a ver si podemos capturar. Una corvina, papá. Bien, amigo. Todas las especies. Todas las especies en un solo lugar. Acá estamos, en Magdalena. Sorprendiéndonos. Hoy, ¿se acuerda que vinimos a pescar corvina la semana pasada? Hoy en otro destino, no paramos en el mismo lugar. Cambiamos de destino. Miren qué coloración tiene esa corvina, hermosa. La semana pasada vinimos a pescar corvina y ante la llamada de atención de los bagres de mar terminamos pescando bagre. Y hoy al revés, parece. Y hoy estamos, como le decíamos en el programa anterior, que hay veces que uno encarna para corvina y saca bagre y que encarna para bagre y saca corvina. Leonardo Romero Colo, está de Berazategui. Por acá la vamos a saludar. Vamos, venga por aquí. Entre medio de la dos lancha. Chao, amigo, gracias por haber venido a Pesca en Magdalena. Qué hermosura esa corvina. De los seguidores de pesca. Ahí está roncando en vivo. Ahí está, muy bien. ¿Vamos al agua? Vamos. Dale un besito en la aleta esa que tiene para arriba. Acá, en esta especial. Te deja la trompa como los Arturo. Ahí se va a ir. Salpicando, buena, como corresponde. Buena. Moje a la gente que nos sigue. Tres corvinas, no, caso. Tres bagres y una corvina. Tres bagres y una corvina. Así es. Seguimos, que la pesca va a estar buena hoy. Vamos. Siempre vuelve. Pinturería El Proveedor de Marcelo Rivasucchi te ofrece las primeras marcas en pinturas a precios que se adaptan a tu bolsillo. Ahora también la máquina para preparar colores. Te esperamos en Reconquista y Libertad Bartolomé Babio y en Brena, esquina Las Heras, Magdalena. Pinturería El Proveedor. Carpintería La Artesanal, en actividad desde 1969. En Magdalena desde 1980. Dos generaciones de carpinteros. Teléfono 022 21 45 2409. Carpintería La Artesanal, Chacabuco 360, Magdalena. El bote número uno inspiradísimo, afilado. Bueno, ya vamos a soltar el amarre. Sí, porque no nos va a echar el amarre. Nosotros todavía cero peso. Ahí viene el piti con otra corvina más. ¿Cómo es esto, amigo? Que venimos a pescar bagre y estamos con las corvinas, vamos a pescar corvina y sacamos bagre. Un surtidito. Esto es un popurrí. Muy linda esa corvina. Para mostrarle a la gente cómo está la pesca en Magdalena. Qué hermosa corvina. Pescada por el Piti. Y que se la vamos a dedicar a Gastón Castaño de Quilmes. Para Gastón Castaño será hincha del cervecero. Vamos a esperar que se tranquilice, ¿eh? No hagamos cosas de loco. Muy bueno, amigo. Estamos adentro, bien adentro. Está, amigo. Ahora empuja bien la correntada. Venga, una cepa de este lado si quiere. Se va el agua. Vamos a largar por acá. Chao, amiguita. Qué bueno. Qué hermosura, como se fue con todas las ganas. Prácticamente se fue sola. Sola se fue. Bien, amigo, muy buen rendimiento en esa embarcación. Hoy vinimos con Barcho a hacer el programa y lo trajimos ustedes de camarógrafo. Y a llevar mate. Así que estamos bien, Barcho. Vamos bien. Se lo merecía Barcho porque ha renegado mucho en la semana. No. Dice, necesito ir a pescar, dice, bueno. Así nomás, como está la carnada, ni la vamos a acomodar. La vamos a dejar. Tire bien fuerte para las cámaras, ¿eh? En vivo vamos a cortar la línea.
¡Ay, qué finito! Bueno, Walter, ahora aparentemente con una corvina, porque encarnó con camarón. Calculamos que debe ser. Estamos lejos, miren dónde está la costa. Lo estamos poniendo en sintonía a nuestros amigos que pescan con nosotros desde sus casas. Bien, Walter, con una corvina. Ha tomado una buena decisión, que dijo voy a encarnar con camarón, ya que hay corvina. Los zapateros no podemos ver nunca. Una tenemos que sacar. Vamos a dedicarla mientras usted le trata de sacar, se pincha un poco y le intenta sacar los anzuelos. Una corvina rubia, dedicada para Martín Mayochi, de La Plata. Para vos, Martín. Esta corvina pescada por Walter. Bueno, la voy a agarrar así. Si la... Ahí está, mire, está largando los mejillones por ahí. Qué hermoso. Eso es lo que se alimenta acá en el río La Plata, la corvina. Bueno. Bien, Walter, ¿eh? Ahí se va la corvinita. Está corriendo bien el agua. Bueno, amigo. Bueno. Es una manera de arrancar esta, en esta embarcación. Entusiasmamos un poquito. Ya... Vamos a continuar. Lo llevamos bastante bien el programa, ¿eh? Tres corvinas, tres bagres. Parece que van también ustedes ahí, ¿eh? Faltan los pochoclos. Bueno, amigos, seguimos con más Pesca Magdalena. No se sabe qué va a salir acá abajo de las profundidades. El otro día arriesgábamos bagre y salía un patí grande. Arriesgábamos corvina y salía un bagre. Estamos adentro, a más de 10.000 metros de la costa. En un día hermoso, con poco viento, que el río se dejó navegar. Y llegamos a este destino. Bueno. A ver si podemos hacer una toma. Muy bien, amigo. Muy buena respuesta hoy. Otro bagre más. Cuarto bagre. Tres corvinas y cuatro bagres para esta jornada de martes. De martes, de miércoles, mandé yo. Muy bueno, más. Dante Singolani, de La Plata. Para vos, Dante. De la ciudad de las Diagonales. Ahí van a tener en pantalla el encuentro que está organizando Osvaldo, ya próximo, ahora en octubre. Otro encuentro más de pesca, de pescadores de costa y de kayak, seguramente, como siempre. Y un saludo para Osvaldo también. Aquí estamos. Oficiante, diría un amigo nuestro. Un oficiante de Pesca Magdalena. Se va a ir el bagre en contra de la correntada, con el dedo del piti clavado. Chao, amigo. Nos vemos, jefe. Bien para abajo el bote salió, se vio clarito. Encima le estábamos dando zoom. Bueno, amigos, continuamos con más Pesca Magdalena desde las profundidades. Así es, como dice Santiago. Encarnando con anchoa y tentáculo, encarnando otras líneas con camarones. Dada la presencia tanto del bagre como de la corvina, estamos tirándole... con toda la artillería pesada que tenemos. Así es. Mire, compañero. Ahí está el piti. Está. Ahí, como pueden ver, eso que está colgando doble abajo. Eso es el tentáculo de calamar. Y lo que tiene un poquito más arriba el anzuelo es la anchoa atada con hilo elástico. Matungo. Pesca y camping en 122 entre 78 y 79. Berizo. Reparación de cañas y riles. Todo para pesca deportiva y camping. Teléfono 0221-452-8978. Matungo Pesca y Camping. Me arde, me arde. Dardi Motors,
alineación láser, balanceo digital, tren delantero, frenos, diagnóstico computarizado, limpieza de inyectores en banco. Teléfono 453705. Dardy Motors Magdalena. Solo quiero estar entre tu piel. El mercadito de Lucianito, en calle Míguez, entre Brennan y Lavalle. Todo en frutas y verduras, los mejores precios, la mejor calidad. Ofertas para aprovechar. El mercadito de Lucianito, en calle Míguez, entre Brennan y Lavalle. Todo un festival de frutas y verduras. Te estamos esperando. Quiero decirte, esta noche sin vacilación, que ya no aguanto. magdalena.com.ar. Walter Luchando. Pescado plantado. Saca bien, está bien esa, Walter. Esta es la que va, papá. No queremos hacer el asado nosotros. Ha empezado a asomar basura, está corriendo fuerte el agua abajo, entonces se nos llena la línea de sedimento. Vamos a usar la palabra correcta. Un corvino. Tragada la corvina, así que esta lamentablemente no vamos a poder devolverla porque viene muy tragada esta corvinita. Bien, Walter, dejando bien parado el cachafá usted. Y sí, no podemos dejarlo tirado. Vamos con la dedicatoria. ¿Tiene alguno usted? ¿Quiere? No. Ya que hace tanto que no aparece por las cámaras. Tiene un defecto esta corvina. ¿Qué pasó? Mire ese ojo. Ahora le mostramos el otro. La tuerta. No vio la carnada, se la comió esta. Bueno, vamos a ver para quién va esta corvina hermosa que pescó Walter. Miren qué coloración tiene. Para Cristina Ruiz Díaz de Magdalena. Muy bien. ¿Eh? Para ella entonces esta corvina. Buena corvina, Walter, ¿eh? ¿Vamos a seguir? Continuamos. El barcho con un bagre de mar, ¿será? Estamos allá de fondo, la boya, nuestra amiga. La de todas las satisfacciones, habidas y por haber. Ahí se va a empezar a poner medio macabro. ¿Quiere que la saquemos por acá? Mirá qué pique de corvina tiene usted, compañero. Otro mimoso más. No son del porte de la otra semana. Pero eso es lo bueno. Que no sean todas las pescas iguales. Bien, Barcho, buena actividad la de usted y la de ese equipo en general. Ay, qué aletazo cerca de la panza. Mientras va Barcho quitándole el anzuelo a ese mimoso. Sacá la corvina que tiene Santiago. Leo Vaso de La Plata. Sacásela. Leo Vaso. Buena, Barcho, A favor. A favor de la correntada. Vaya. Thank you.
sembrar.